El día de hoy te daremos a conocer cuál será el recorrido del Cristo Milagroso, la imagen del Señor de la Salud, en su próxima bajada en mayo, en sus fiestas patronales. Siguen los ensayos para el próximo La Cruz Viviente, ahora se realizaron el fin de semana en la plaza principal. Continúan los trabajos para integrar la nueva Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Alfonso Vega Núñez de la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala. El día de ayer se incendió la camioneta en el tramo carretero Puruándiro-Janamuato, tendremos el reporte. Ayer domingo, en el marco del Día de la Familia, se realizó un evento en el centro de nuestra ciudad. ¿Qué tal vemos la información? El día de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 4 de marzo, vio parte de los avances que tenemos en materia informativa, como siempre agradecemos a toda esa gente bonita que nos sigue diariamente en Noticiero en YouTube, la voz imagen de Puruándiro Canal 2. Y les recuerdo que toda la información que ve en Noticiero está en su momento en el Face de Canal 2 Puruándiro, para que nos siga, lo invitamos que nos siga también en el Face y comparta con sus familiares para que sigan enterando con el regreso del Face de Canal 2 Puruándiro. Vamos a dar eso en la información para todos ustedes. Vamos a platicarle acerca, tenemos imágenes de archivo de Canal 2 de Puruándiro cuando ha sido la bajada del Santo Cristo, el Señor de la Salud. Le comento, el día sábado por la tarde se reunió para formato con el señor cura. Hoy platicábamos con Toño Gómez, quien forma parte del patronato de la directiva, también el señor Chilo, entre otros más, y claro, todos los integrantes del patronato. Ellos ya tuvieron una reunión y se acordó cuál sería el recorrido para este año. No nos dio entrevista, aunque está por ahí, se quedó muy de entrevistas, pero nos dio a conocer el recorrido. Con esta imagen le comento, el recorrido pues será como siempre por la puerta principal de la parroquia del Señor de la Salud, para salir por un costado y agarrar la calle Sierra, Francisco Sierra, para llegar hasta ahí en la esquina de la plaza principal donde estaba la cerería hace muchos años, donde estuvo también la flecha amarilla hace muchos años, la oficina. De allí girarás a la derecha para bajar como anteriormente por toda la avenida Independencia, pasará la esquina de Manuel Villamonquín, se encuentra Foto Universal, posteriormente pasará a la esquina del otro rayón, anteriormente por ahí da vuelta el Señor de la Salud con la imagen de la gente, porque hasta ahí llega la jurisdicción de la parroquia del Señor de la Salud, pero ya se habló y se pidió permiso, se tiene la audiencia por parte del señor cura Rafael Tirado, párroco de Grita, y seguirá la imagen de Cristo Milagroso, recorrido por toda la Independencia, pasando la calle Michelena, pasará también la calle Manama, entre otras calles, pasará rumbo hasta la calle, pasa la calle Basolo, llegando a la calle Abasolo, allí en la esquina nos encuentran, es que venden las gorditas, amigos, por ahí, hasta ahí llegará Cristo, girará hacia la izquierda, para tomar un pequeño tramo de la calle Abasolo y abordar a la avenida Guerrero. La avenida Guerrero pasará que la cruce con Allende, y pasando por, precisamente por el frente de la parroquia del Señor de la Higuerita, cruzando la calle Jiménez, seguir de frente, pasando la esquina de la calle Pedro Moreno, seguirá la imagen en el recorrido, hasta llegar aquí cerca de Canal 2, a la Pila del Moro, seguirá pasando la calle, pasando de frente por toda la Guerrero, pasar por la Casa de la Cultura, pasar por el entronque con la calle Mina, la Manuel Villamonquín, donde está el semáforo, hasta llegar al centro de la ciudad de Puruándiro. Ahí seguirá la imagen su recorrido por un tramo de la Morelos, la llamada calle del Comercio, hasta llegar nada más a la esquina de la calle Faguaga con el cruce con Doblado y Morelos, ahí donde se encuentra la venta de garbanzos. Allí girará el recorrido a la izquierda y tomará dos cuadras de la calle Manuel Doblado, cruzando la calle Sendejas que va a la Presidencia, seguirá de frente, pasando hasta la esquina de la calle Juárez, allí en la calle Juárez, donde estaban los negocios de Granado, la familia de los Gómez, ahí girará hacia la izquierda el recorrido para darle hacia el poniente, o sea, hacia la parroquia del Señor de la Salud, hasta llegar a la esquina de la joyería, y de ahí girará agarrando parte de Emilio Carranza rumbo hacia el centro para llegar a la orilla del atrio y entrar triunfante a su atrio y a la parroquia. Ese puede ser el recorrido que será este año de nuestra imagen del Cristo Milagroso, el Señor de la Salud. Agradecemos a los integrantes del patronato por la información que brindaron por primera vez a este medio de comunicación, siendo el primero. Ahí está, pues esperemos los tiempos. Ya se avisó la gente, por ahí la gente ya nos comentaba cuando recorrimos esas calles para subir una fotografía al Facebook, cuáles calles son. Una señora nos preguntó, ¿y gustosa? Porque va a pasar, imagínense, una dicha pasar la imagen del Señor de Salud por su calle, por su casa. Ahí fue la información.
Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalongín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Notas informativas, hemos seguido el cerca del Viacrucis, que se prepara a la presentación del Viacrucis Viviente 2024. Ya estuvimos una vez en el sorteo expiatorio. El fin de semana correspondió el ensayo allí en lo que viene siendo la plaza principal, por arriba de la plaza grande. Allí estuvimos y este es el reporte. ¡Que muera! ¡Rey de los judíos! ¡Camina! ¡Que muera! ¡Muera! Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Onceava estación. Jesús es crucificado. ¿Qué tal, amigos? De Canal 2, buenas noches. Transmisiones en vivo, tareas por Foto Universal, que la quita de alcance. Como pueda apreciar, pues nos encontramos aquí en la plaza principal, Lázaro Cárdenas, donde estamos viendo los ensayos de la próxima representación del Viacrucis Viviente por parte de la parroquia del Señor de la Salud. Lo hacían en el anexo templo expiatorio, pero ya unos días salen aquí a la plaza principal para hacer el recorrido con Felipe. Es Felipe quien es quien personifica la pared principal de Viacrucis, al Nazareno, a Jesús. Y aquí pues se personifica el momento en que es crucificado juntamente con los dos ladrones a sus lados. Reconocerle a este grupo de jóvenes, señoras, señores, Lucy y todo su equipo de muchachas, señoras que hacen el esfuerzo para que se pueda personificar nuevamente el Viacrucis, que inicia precisamente con la última cena, exposición de la Eucaristía aquí en la plaza principal, y culmina el día Viernes Santo con la condenación a Jesús, y sube rumbo al santuario, a un lado del templo, el santuario y la casa cristiandad, donde se personifica la muerte, la crucifixión de Jesús. En este caso, como decíamos, pues por segundo año consecutivo hace el papel de Jesús Luis Felipe, y por ahí estuvimos entrevistando y que estaremos, ya como sabe, tuvimos unos problemas con el Face y prácticamente todo aquello pasó a la historia, y seguimos iniciando y agradecemos a la gente que nos sigue. Jesús fue en la cruz. Tú que destruyes templos y en cada día los reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que él lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si ya tú temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio, nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos.
pero este ningún mal ha hecho. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Madre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Eloí, le más abacané. ¡Está llamando Elías! Tengo sed. ¡Déjalo! ¡Vamos a ver si Elías viene a salvarle! Todo está cumplido. Padre, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí. Rapidito, se nos queda medio ocupado. Lucy, ¿cómo va la representación próxima, los ensayos? Estamos por aquí unos días, ¿cómo van? Pues van un poquito atrasados, la verdad. Sí. Hay detallitos que no han ensayado. Y pues ya nomás estamos con 3 semanas. Ya no tenemos más tiempo porque no contamos la última semana, que es la Semana Santa, eso no la contamos. Sí, esa ya, ¿verdad? Pues son 3 semanas nada más. Y pues van a atrasar. ¿Está completo todo lo que personifica la pasión? Pues se supone que sí, pero pues muchos no están cumpliendo, entonces tenemos que buscar gente que nos supla. Lucy, ¿hacen una rifa? ¿Ya tienen boletos? ¿No van a hacer rifa este año? Sí, sé que sí. Hay una coordinación y el encargado es don Alberto Espinosa. Él es el encargado y él es el que está al tanto de todo eso de la venta de boletos, entrega de boletos, pero sí, sí hay venta de boletos. Lucy, ¿cuántos años ya apoyando en el Via Crucis tienes? Uy, como unos 18, 19 años. ¿No has dicho, Lucy, este año ya no, has dicho? Sí, ¿verdad? Sí, 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 es que se cansa unos ratitos. Pero aquí estás, Lucy, al pie del cañón, como dicen. Sigo todavía, pero a ver. Bueno, Lucy, probablemente sea mi último año. Así diciendo, Lucy, pero Lucy, te dejo, gracias, Lucy. Gracias. Bien, saludos, y que comemos ya bastantes años, y qué bueno que hay gente como ella, que y todo ese grupo de jóvenes, señores, que de forma desinteresada hacen posibles sus ensayos para que sea la próxima representación del Via Crucis viviente. Y vemos a personificando ya cuando es entregado el cuerpo a quien personifica la Virgen María. El cuero que las transmisiones en vivo, desde luego, también son traídas las más importantes de nuestro Purándiro por Torre Médica Hospital Purándiro. Somos el hospital más grande de la región. Contamos con los especialistas al cuidado de lo más importante de su salud. Torre Médica Hospital Purándiro, siempre cuidando su salud. Es sepultado. Cuéntanos cómo han sido los ensayos. Ya están aquí en la plaza, por ahí coméntanos cómo va. ¿Qué tal? Buenas noches, Raya. Pues estamos aquí ya casi en las últimas semanas. Ya nos faltan 3 semanas para el Via Crucis. Estamos echándole muchas ganas. Todavía nos faltan algunos soldados. Esperemos que todavía los muchachos de 18 años en adelante vengan a participar. Es algo muy bonito, una experiencia muy bonita que se lleva a cabo. Estamos echándole ganas porque queremos que salga de lo mejor este Via Crucis 2024. Te comentaba yo a la gente, hacerlo aquí en la plaza les ayuda también para cuando ya es la presentación. Sí, sí nos ayuda bastante porque tenemos son miedos que tenemos hacia la gente que nos vea. Son cosas como que experiencias bonitas, estamos la gente nos va ayudando para que no nos cohibimos mucho para el mero día. Gracias, Pepe. Bien, regresemos a es que es el personaje principal de este Via Crucis, como es la pasión y muerte de Jesús. Tiene que posición, mira, usted puede hacer al fondo la cruz que ya fue colocada en el templo expiatorio, que está siendo pues desde hace tiempo ya restaurado, y así es como llevamos esta parte del ensayo de la presentación del Via Crucis viviente desde el centro de nuestra ciudad, Purándiro. Que pase bonita y bendecida noche. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente.
pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Bien, estamos al pendiente, nuestra más entrevistada que le presenta la Virgen María, los papeles también principales como Poncio Pilato, entre otros más, que tendrán ese trabajo, la representación del Viacrucis viviente. En más de las notas informativas, también visitamos el fin de semana la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala. Estaban ensayando jovencitos, niñas, pequeñitos, algunos se llaman grandecitos, ensayando la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Alfonso Vega Núñez, como vemos las imágenes. Ahí estuvimos a ver parte de lo que fue estos ensayos. Platicamos también un poquito con la directora de la Casa de la Cultura, la señorita Yolanda Cerrato. ¿Listos? Un, dos, tres y... Redondas, gástense todo su arco. Un, dos, tres y... ¿Cómo vamos? Vemos que están aquí los sábados enseñando. Sí, así es. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, es que queremos reiniciar la orquesta y el licenciado Víctor Vázquez nos está apoyando desde el año pasado que empezamos con esta reintegración. Iniciamos por lo pronto con cuerdas solamente porque el presupuesto pues no alcanza para más. Aparte, pues nos hicieron la observación de que es mejor iniciar con cuerdas, ir integrando poco a poco los siguientes instrumentos. ¿Quién se puede integrar a la orquesta? ¿O ya son todos? No, sí se pueden integrar. De hecho, ahorita queremos integrar a los clarinetes. Entonces ahorita está abierto para que el que quiera tocar clarinetes se acerque. La edad es 7 a 17 años. ¿Hay que contar con el instrumento, señorita? No, aquí lo tenemos. Aquí de los que están tocando violín, algunos ya tienen su instrumento, porque pues ya lo teníamos. Sí. Pero lo que son las violas y los chelos, todos son de aquí, y la mayoría de los violines también. Si alguien quiere integrarse, ¿qué requisitos debe cubrir y a qué horas puede acudir? Pueden venir aquí a Casa de Cultura a las de 10 a 5, de 10 a 2 y de 5 a 8. Entonces simplemente expresan su deseo de que se quieran integrar. Todavía tenemos unos cuantos violines, muy poquitos que nos quedan disponibles, como 3 o 4. Pero lo que son las violas, solamente nos queda una, ya están los chelos, también tenemos todavía dos. O sea, ahorita tenemos 6 chicos en chelo. Si dos más quieren venir a aprender, adelante. También en viola, tenemos también una viola disponible, si alguien le interesa. ¿Los
los ensayos son los sábados? Son los sábados únicamente porque los maestros todos vienen de Morelia. ¿De qué hora son los ensayos? Están divididos. Violines, tenemos 4 grupos de violines. Los que están iniciales, los que no saben nada, los que ya saben un poquito, después los avanzados, intermedios y los avanzados. De violas nada más hay un grupo porque son 7 instrumentos y de chelo también un grupo, porque son menos. Los violines siempre es el grupo más numeroso. Aquí desde la Casa de Cultura Machacán Zavala, con esta belleza de niños, niñas, como siempre se integran, que están buscando conformar nuevamente la Orquesta Sinfónica y la Pública de la Ponce de las Niñas de la Casa de la Cultura de nuestro Colombia. Tradiciones en vivo son traídas por Torre Médica Hospital Colombia. Recuerda, en Torre Médica Hospital Colombia, juntamos con los especialistas al cuidado más importante de tu salud. Torre Médica Hospital Colombia, el centro de las acciones y el excelente cuidado. De Puruándiro trabajando por el campo. Julieta Gallardo, diputada local por el distrito 02, Puruándiro. Enhorabuena, sin duda que se integre, grande orquesta hemos tenido aquí en Puruándiro, qué bueno que se tiene apoyo por parte de las autoridades en cabeza del licenciado Víctor. Vamos a continuar con la información para todos ustedes que nos siguen, nuevamente es otra gente bonita que está en contacto aquí en el noticiero de YouTube día a día de la través de Canal 2 de lunes a viernes. Miren, vamos a ver breves imágenes. El día domingo, ayer, quiero salir con el equipo de Isaac Carrillo, jugar fútbol, nos salimos, no nos completamos, pero vemos que pasó un carro de bomberos, un incendio, yo pensé que era una pastizal rumbo a Janamoto, agarramos la moto, nos fuimos a ver qué pasaba, y ver esas imágenes, cuando llegamos en la moto, pues nos percatamos que estaba incendiando, estaban ya apagando una unidad motriz, una camioneta, ayer había tramo carretero curando en Janamoto, de aquí a Janamoto pasando el servicio de gasolina, ahí estaba la camioneta ya apagando el heroico cuerpo de bomberos. Vamos a ver parte del reporte que hicimos en la narración en vivo, que está en el PC este video, y que lo traemos para todos ustedes aquí en la voz e imagen de Curando los Noticieros de YouTube, Canal 2. Amigos de Canal 2, buenos días. Transmisiones en vivo traídas por Foto Universal. Nos encontramos aquí, vemos salieron los bomberos, salieron unidades de ataque de bomberos. Y aquí estamos en el camino para la carretera Puruándiro Janamoato. Bueno, oficialmente es carretera Cuitzeo-Sinápalo, pero es el tramo Puruándiro Janamoato, donde ya se encuentran los integrantes del heroico cuerpo de bomberos, como podemos apreciar. Trabajo los bomberos ya sofocaron, apagaron el incendio del carro y están terminando de hacerlo. Por aquí se propagó un poquito también al pastizal que está aquí, y ahí están también elementos del heroico cuerpo de bomberos Puruándiro
Y lo he dicho siempre, reconocerles el trabajo que realizan a todos los integrantes de bomberos. Aquí también ya tránsito municipal, apoyando en el tráfico vehicular que se está dando en estos momentos en el tramo carretero. Aquí vemos también ya se encuentra el tránsito en Cava. Aquí haciendo la investigación correspondiente, tomando datos tal vez de las personas propietarias de la unidad. La gente que nos sigue, transmisiones en vivo, tareas por foto, universal y claro también. Aquí nos trasladamos un momentito y vemos aquí a los bomberos ya haciendo su trabajo. Aquí vemos que está inclusive todavía sale el hombre allí, alcanza a salir. Ya podemos un momento de tránsito preguntando a una persona, tal vez será la propietaria de esta unidad, que prácticamente pues es pérdida total. Lo más importante, ojalá que no haya, pues no, yo siento que no hubo una persona dañada, más importante, y los integrantes del cuerpo de bomberos haciendo su trabajo. Como comentaba, pues también por allá traíamos en la parte de abajo, han estado haciendo unas líneas para cubrir que no se propague más la lumbre a la parte de este pastizal. Pues aquí ya está, vemos la trabajo de los bomberos. Aquí es en la carretera Urándiro-Janamuato, un poquito adelante de la estación de gasolina que se encuentra, servicio de gasolina que se encuentra aquí en ese tramo carretero. Que también las terminaciones en vivo son traídas por Torre Médica Hospital Puro Andiro. Somos el hospital más grande de la región, contamos con especialistas al cuidado de lo más importante. Torre Médica Hospital Puro Andiro con la información al momento a través de Canal 2, a Voz Imagen de Puro Andiro este domingo. Lo que vemos aquí siguen trabajando los integrantes del Cuerpo de Bomberos Puro Andiro. Que por cierto, pues el pasado 24 de febrero, pues tuvieron de aniversario la fundación del Cuerpo de Bomberos. Dicen que estuvimos fuera del aire en el Facebook Canal 2, una felicitación a todos los fundadores y a todos que fueron parte de bomberos. Yo siempre lo he dicho, mi reconocimiento, y muchas ciudades quisieran tener este equipo que tiene nuestro Puro Andiro. Aquí también de Francia, también haciendo su trabajo, también de seguridad pública. Mira, aquí está la unidad. Bueno, comenta, pues allá se encuentra el dueño de esta unidad, esa de la camisa negra que vemos allá. Y vemos normalmente en eso, no vamos a ver si quiere hablar poquito, a ver qué pasó en este momento. Si no, pues no hay problema, pero como medio vamos a ver si lo abordamos poquito, que nos comente qué pasó en este momento. Pero aquí siguen los elementos de tránsito, el tráfico vehicular en esta zona de la carretera. Gerber, ¿por qué no vas al corralón de aquí? No. Bien, pues aquí está el segundo conductor, parece que fue una falla mecánica. No queremos preguntarle porque sabemos que el momento no es el apropiado y lo entendemos, pero ya escuchamos por ahí que ya lo bueno de lo malo, como se puede decir, es que no hubo daños a personas, solamente el daño que sí, pues sin duda, pues pega en el patrimonio, pérdida, prácticamente pérdida total. Aquí están elementos de tránsito, también les cuenta tránsito del estado también, ya que es una carretera estatal. El muchacho de negro es el conductor, acompañado, y pues gracias a Dios no pasó a perjudicar a alguna persona. Es lo más importante. Claro, sabemos que el patrimonio pues cuenta mucho, pero siempre primero está la integridad de las personas. Aquí vemos los elementos bomberos que siguen realizando su trabajo. Les comentaba porque se apagó un poquito el fuego y ya me están cortando, como se dice, para que no siga aquí en esta área de la carretera. Somos Canal 2, somos la Voz Imagen de Plano, transmisiones en vivo. La gente que nos sigue en vivo, amigos, por ahí de
primas que nos apoyen, si compartan esas transmisiones con sus familiares y amigos para que sigan enterando a través de Canal 2, después del problema que tuvimos con el Face. Mira, aquí vemos ya los elementos de bomberos ya prácticamente realizando su trabajo, y ahí vemos pues pérdida total de esta unidad, esta camioneta. La gente que nos está sintonizando a través del canal de Imagen de Purandiro, estamos aquí en el tramo carretero Purandiro Janamato y se incendió esta unidad, esta camioneta, este propietario, que bueno que no pasó mayores, como comentaba. Ya los bomberos terminando de hacer su trabajo. Bien, saludos para Manuel. Gracias, Manuel, por seguirnos por ahí. Parte de esta transmisión de la página para que me eche la mano y seguir llevando a la gente las transmisiones. Saludos a Emanuel, a Acosta, allá donde nos estás viendo, Emanuel, para la gente que nos sigue. Cuídate mucho, bendiciones. Bien, pues aquí vemos ya a los integrantes de bomberos. A ver si nos da un parte por aquí. Todavía están haciendo el reporte. Aquí está Aldo de Protección Civil también. Buenos días, director de Protección Civil. Estamos en vivo. ¿Qué reporte tuvieron por aquí, señor? ¿Perdón? ¿Qué reporte les dieron? Se recibió un reporte ahí en la central de bomberos de un carro que se estaba incendiando. Estábamos por ahí cubriendo la carrera del Día de la Familia, entonces por ahí nos desplazamos de la plaza principal a la central de bomberos, aquí con los compañeros, para poder venir a atender el reporte y pues evitar que llegara a pasar pues una explosión o algo. No tiene reporte, nada más fue algún corto, alguna falla mecánica. Ahorita de momento solamente una falla mecánica. Lo más importante, sí. Fue lo único que se reportó. Empezó a prender y pues ya. Por fortuna no hay lesionados, sí, ¿verdad? No, afortunadamente solamente quedan los daños materiales. Bueno, te lo mando. Gracias, licenciada. Y aquí está bomberos y ustedes también coordinando, ¿verdad? Así es, con Guardia Civil, Tránsito Estatal, Bomberos y Protección. Muchas gracias, licenciada. Sí, a la orden. Bien, pues ahí está la licenciada de Protección Civil, que es la coordinadora general de los cuerpos de rescate. Y claro, siempre coordinándose, y qué bien le comentaba yo, el heroico cuerpo de bomberos siempre, siempre activo. Yo le he dicho hoy. Y hemos cubierto muchos, muchos eventos, muchos accidentes, otras cosas de bomberos. Y mi reconocimiento a todos los que integran bomberos, que hay jovencitos, niños, señoritas, también mujeres. Pues aquí está la unidad. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalongín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bueno, pues ahí está, por fortuna, ahí estaba el señor dueño y el señor de la camioneta, por fortuna, pues no hubo daños a ellos, los materiales sabemos que es difícil, pero ahí quedó atención por parte del cuerpo de bomberos, que se llama también la de Protección Civil. Continuando con las informativas, vamos a ver imágenes de cómo se vivió ayer el centro de la ciudad de Purándiro. Se convocó a una reunión masiva, posiblemente una caminata familiar en la que participaron familias aquí de Purándiro para conmemorar el Día Internacional de la Familia. Hablamos un poquito de cómo la gente estaba reunida en el centro de nuestra ciudad. Vaya,
sabe dónde. ¡Ay, fuerte el aplauso! Esa canción se nos regresó, fue doble. Ya todos los que se movieron y se activaron pueden ir a desayunar sin ningún complejo. Ya quemamos las calorías del desayuno. Buenos días, transmisiones en vivo, todavía por Torre. Vamos a hacer una dinámica para relajarnos un poquito y poder comenzar, para bajar un poquito el ritmo cardíaco, muchachos. Aquí en el centro de la sede de Purándiro, para que sepan todas las familias que quisieran unirse a este evento hoy domingo, 3 de marzo, Día Internacional de la Familia. Aquí estamos con Canal La Voz Imagen de Purándiro, de luego mandando una felicitación y bendiciones a todas las familias purandirenses, a todas donde llegamos con la señal, que disfruten este domingo, Día Internacional de la Familia. Aquí unas dinámicas que están realizando como parte de la maestra Berta de Danza Estilos. Ver las familias que se reúnen ese día domingo, en el momento más tendrá una caminata aquí por las calles principales del centro de la ciudad de Purándiro. Así como otros años se lleva a efecto este evento ciudadano, Día Internacional de la Familia, y aquí la gente se reúne con sus pequeños, con sus abuelitos, con los niños, las mascotas también las traen para estar presentes en este Día de la Familia. Le voy a pasar el micrófono porque no se oye. Bueno, sí le salió una coordinación, ¿cómo anda? ¡No! A ver, vamos nuevamente, cruzo. Arriba, lado, cruzo. Hombro, arriba, lado. ¿Están listos para rápido? Una, dos, tres. ¿Qué le salió? Bueno, vamos otra vez. ¡Truco! ¿Me peino? ¿Me peino? Qué bonito ver a familias aquí presentes. Este Día Internacional de la Familia aquí en el centro de la ciudad de Purándiro, realizando unas dinámicas con esa Berta previo a iniciar una caminata que van a efectuar. A ver, solos. Una, ciudad. Dos, tres. Que se oiga, que lo grite. No, vamos. Una, dos, tres. ¡Cruzo! Felicidades por el Día de la Familia. Lunes, inicio de semana, llegamos a la parte final del noticiero. Recuerde que la imagen dice más que mil palabras. Aquí ustedes están informados, los demás siguen detrás. Decimos gracias a nuestro equipo de Canal 2, dirección general, el señor Juan González García, su gran amigo Roberto Luis Raya dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásela bien.